Papá, ¿puedo hablar contigo un momento? Te estaba esperando, Caraman. Ya nada es igual a como era antes, Caraman. La casa parece más oscura últimamente. Las noches parecen más largas. Y cada vez me siento más viejo. Ahora pienso, ¿en qué momento del camino me equivoqué tanto, hijo? Me pregunto qué hice tan mal para merecer todo esto. Papá, yo me sentí orgulloso de mi familia. Nos veía como un jardín florido, pero sin darme cuenta, terminé hundido en un pantano. No digas eso, papá. Mi propia esposa fue capaz de terminar con la vida de mi nieto indefenso. Lo arrancó de raíz antes de que él pudiera llegar a nacer. Pensé que tal vez Dios, al fin, me había concedido mi deseo. Tenía el consuelo de llegar a verlo antes de que se acabara mi vida. Pero mi destino era ser castigado con esto. Yo tengo que contarte algo, papá, pero tiene que quedar entre nosotros. No quiero saber de nada que me pueda lastimar más. Esta vez no. Bien, entonces dímelo. Por estos días, me vendría bien oír buenas noticias. Tu nieto está vivo, papá. Elif no abortó al bebé. Así es. ¿Pero qué me estás diciendo, Caraman? Sin duda acabas de darme la mejor noticia del mundo. Que Dios te bendiga, hijo. Que Dios te bendiga a ti también, papá. Pero ¿a quién debemos agradecerle es a Elif? Porque es gracias a ella que el bebé está vivo. Ella no quiso abortar. Decidió proteger al bebé. Bendita sea Elif. Muy bien por ella. Y logró librarse de Kimet. Pero papá, nadie más sabe de esto. Es un secreto. Yo quise decírtelo para que dejes de preocuparte. Dime, ¿Defne tampoco sabe de esto? No, papá. Pero tienes que decírselo, hijo. Podría hacerle mucho daño. No deben preocuparla. Por ahora nadie debe saberlo, papá. En el momento correcto se los diré a todos. Sigo dando gracias al cielo. Defne me está llamando. ¿Qué le habrá pasado? ¿Aló, hija? Suegro, lamento mucho molestarlo a esta hora. ¿Caraman está allá? Tiene su teléfono apagado. Sí, Caraman está aquí. Un momento. ¿Defne? Caraman, estoy en casa de mi papá. Tuvo algunos problemas de presión esta noche. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita algo? No te preocupes, lo estabilizaron y ahora está bien. Nos asustamos, pero gracias a Dios no pasó nada. Si es necesario, puedo llevarlo al hospital, Defne. No, el doctor ya vino a verlo. Ahora está bien. Está durmiendo. ¿Y tú cómo estás? Bien, pronto iré a casa, después hablamos. Bien, de acuerdo. ¿Qué pasó? Espero que nada malo. Él tuvo una descompensación. Ay, qué horror. Espero que no haya pasado a mayores. Dijo que ya estaba mucho mejor. No te preocupes, papá. Caraman, qué bueno que llegaste, hijo. Buenas noches, papá. ¿Podemos hablar un momento?